En este especial de directores de cine, escucharemos a Daniela Abad, una directora que ha realizado grandes producciones como Carta a una sombra y The Smiling Lombana. Con esta producción, abrieron la versión 58 del Festival Fixi en Cartagena. The Smiling Lombana es un documental que habla sobre mi abuelo materno, Tito Lombana, que fue una persona a quien yo no conocí. Yo no conocí ni a mi abuelo paterno ni a mi abuelo materno. Solo lo vi una vez cuando mi mamá le dejó de hablar pues toda la vida y un día nos dijo a mi hermano y a mí que íbamos a ir a conocerlo. Fuimos a su casa, él ya estaba muy enfermo. Nos quedamos ahí la tarde y al final de la tarde nos dijo que nos acercáramos a la cama. Y cuando nos acercamos nos dio a cada uno un sobre que cuando abrimos nos dimos cuenta que tenía unos dólares. Entonces desde ese momento, digamos un poco en retrospectiva porque yo era muy niña en ese momento, yo empecé mucho a preguntar sobre él, qué había pasado, por qué no lo habían escondido durante tanto tiempo, por qué en mi casa no se hablaba de él, por qué representaba como un tabú en mi familia. Entonces es un documental que se pregunta un poco sobre eso. Digamos, es una investigación sobre mi abuelo, sobre Tito Lombana, un intento por conocerlo. Y por otro lado es también una reflexión sobre cierto momento en Colombia y sobre los tabúes en general, sobre los secretos, sobre las cosas que no decimos y por qué no las decimos. De eso trata un poco la película. Digamos que es una película que obviamente habla de Tito Lombana, que era un escultor que pocos conocen, que por lo único que fue conocido era por haber sido el escultor de los zapatos viejos de Cartagena, que en algún momento, digamos, tomó ciertas decisiones que cambiaron radicalmente el curso de su vida. Y es un poco como un documental contado a veces en clave pues como de cine negro, hay como un misterio detrás. Y por otro lado es también una reflexión sobre Colombia, sobre algunos momentos de la historia de Colombia. Creo que lo que más me llamó la atención fue el hecho de que fuera una historia escondida, que hubiera detrás del personaje algo que no se podía decir, un misterio del que no se podía hablar. Y a medida que fui investigando acerca de Tito me di cuenta que además su historia, digamos, podía tener un arco narrativo muy, muy eficaz, muy interesante también para el espectador. Y me parecía que su vida también era un poco el ejemplo de muchas vidas de colombianos, digamos, alrededor de los años 70, 60, 70 y 80. Creo que la historia de Tito refleja la historia de mucha gente, obviamente siendo él un personaje, digamos, excepcional y siendo un verdadero personaje. Creo que también lo que me atrajo de la historia fue el aspecto físico de Tito. Era un tipo muy excéntrico, era un hombre muy bonito físicamente, muy no sé, era un atleta, tenía un cuerpo perfecto, tenía una cara muy bonita, se vestía muy bien y era en general era como como una persona muy muy distinta en todo, no solamente en su aspecto físico, sino también en las decisiones que luego fue tomando. Entonces, creo, digamos, que fue por dos motivos. Por un lado, el misterio, y por otro lado, también una atracción meramente estética que yo tenía hacia el personaje. Para mí fue muy interesante que a medida que íbamos grabando, digamos, en el documental pasa muy distinto a la ficción, y es que uno hay muchas cosas que no puede predecir. Entonces, aunque yo tenía más o menos un esquema de lo que quería filmar, pues a medida que íbamos filmando yo también iba encontrando cosas. La investigación de un documental es algo que se hace al inicio, pero que sigue durante toda la filmación. Entonces, a medida que seguíamos investigando y entrevistando y grabando, nos fuimos dando cuenta que había otros sitios a los que queríamos grabar. Inicialmente, digamos que una gran parte del documental está grabada en Medellín, y casi todos los personajes viven en Medellín, pero mi abuelo era costeño, era de un pueblo muy chiquito que se llama Luruaco. Pero grabamos, digamos, sobre todo en Cartagena, hicimos unas imágenes en Barranquilla y después tuvimos que viajar a Italia, ahí grabamos en Florencia y en Toscana, pues como en las canteras de mármol, porque como él era escultor, pues sacaba muchas cosas de ahí.
y se casó pues con mi abuela, que era una italiana de Florencia. Entonces también grabamos en Italia y grabamos también en Estados Unidos, en la frontera con México, en Arizona, en Phoenix concretamente, y grabamos en el desierto pues de Arizona. Eso fue muy interesante, fue súper interesante, porque también obviamente cada locación trae, digamos, una manera de filmar distinta. Creo que para la fotografía fue muy bonito, la luz que encontrábamos en cada lugar era muy distinto, los personajes, los idiomas. Me gusta la película que tiene varios idiomas, que tiene, digamos, que su coprotagonista, digamos, que es mi abuela, que nunca vemos en imagen, pero que siempre oímos la voz, pues es extranjera, entonces tiene acento. Y es una película que en el fondo habla mucho, o se pregunta mucho también sobre quién es uno, qué decisiones toma uno en la vida, cómo uno se construye a sí mismo. Es una película que se pregunta mucho sobre el ser. Y de alguna forma, digamos, el personaje de Tito es un personaje absolutamente camaleónico, que casi que no tiene una personalidad definida o que no quiere ser quien es. Entonces, en ese sentido, también el movimiento de un lugar a otro y la cosa idiomática hacía también que la película fluctuara de un sitio a otro y se camuflara constantemente, como el personaje también lo hace. Ese movimiento, digamos, es una característica de la película, que a veces es casi, no es una road movie, pero sí transita de un lugar a otro, y una característica o un objeto que representa mucho a Tito, mi abuelo, es un carro que él tenía, un MG antiguo que él reconstruyó, y eso también nos da la posibilidad, digamos, de movernos de un país a otro con cierta fluidez. Es una producción muy chiquita, los documentales, y más pues como nosotros los hacemos, tienen un presupuesto limitado, y además a mí me gusta que el equipo sea chiquito, porque los documentales muchas veces exigen que uno tenga mucha intimidad con las personas con las que habla. Entonces éramos un equipo de más o menos 5 personas, éramos Miguel Salazar, el productor, Mateo Guzmán, el director de fotografía, José Jairo Flores, el sonidista, y yo, y a veces Manuel Villa, un amigo que es el investigador de la película, también nos acompañaba, pero digamos que alrededor de 4 o 5 personas. Hacer el documental nos demoró más o menos 3 años, pero la preproducción de un documental sucede todo el tiempo, porque digamos que el proceso es como investigar, hay como o como yo lo he hecho, pues es como una parte grande de investigación y de escritura. Después hay una parte como de grabación que sirve también para la investigación, y hay muchos momentos en donde uno para y sigue investigando, o simplemente hace otra cosa y piensa en otras cosas. Yo creo que eso es muy bueno del documental, porque en el cine la mayor parte del tiempo uno no está grabando, la mayor parte del tiempo uno está pensando. Y todas esas cosas que uno va viviendo a lo largo de esos 3 años se reflejan finalmente en la película. Digamos que la película termina siendo lo que uno fue y lo que uno pensó durante esos 3 años. Pero sí, la preproducción de un documental es difícil de definir como en un lapso de tiempo, lo mismo que la grabación o que la edición. También a veces editábamos en la mitad y mirábamos a ver qué nos falta, qué escena sería buena grabar. Nosotros tuvimos la suerte de ganarnos 2 becas del FSC, una de escritura, que eso me ayudó pues digamos en todo el proceso de investigación para poder viajar también a investigar a otras partes, y después nos ganamos la beca del FSC de producción y tuvimos un apoyo muy grande de Caracol Televisión, que es nuestro coproductor, y algunos apoyos, digamos, de patrocinios de algunas empresas también nos ayudaron, pero básicamente, digamos, lo grande fue Caracol Televisión y el FSC. Y pues con Fama y Abad Faciolince, que es una empresa chiquita que tiene mi familia, también nos apoyaron. Y Filmedellín, una plata que estaba dando el Filmedellín. Cuando decidí hacer la película, yo sabía que el tema, digamos, que iba a tratar era un tema muy polémico y muy difícil para mi familia.
es un tema del que en mi casa no se habla, es un tabú, como te decía al principio, es un tema muy común, yo creo, para muchos colombianos y para muchos antioqueños sobre todo. Y para mi familia es una cosa dolorosa en general de recordar. Entonces cuando les conté que tenía la intención de hacer una película, que había tenido la idea de hacer una película sobre Tito, mi abuela y mi mamá se opusieron rotundamente, fueron muy, muy duras, digamos, en eso. Inmediatamente dijeron que no quería que se hablara del tema, sobre todo porque es un tema, digamos, que ellas han querido tener, guardar mucho en la intimidad. No tanto por contármelo a mí, sino por el hecho de que eso se hiciera público. Ellas no entienden, incluso todavía no entienden cuál es la necesidad de que esta historia, que para ellas es tan dolorosa, se vuelva pública. Y es algo que yo muchas veces en el proceso me pregunté, y es algo que yo, de lo que yo ni siquiera estoy segura. O sea, yo no sé hasta qué punto las historias nos pertenecen, o sea, de quién son las historias y qué. Y es algo que uno se pregunta mucho como documentalista, digamos, hasta qué punto puedo llegar, hasta qué punto puedo llegar a contar si finalmente estoy usando la vida de otros. Es algo muy delicado que a lo que uno se enfrenta siempre que está haciendo una película, y sobre todo una película documental. Y yo no sé si yo hice bien, pues digamos, yo me arriesgué a contar esta historia porque me parecía que para muchas personas iba a ser importante, que muchas personas se iban a ver reflejadas ahí. Y también porque la forma en la que yo reflexiono sobre las cosas o converso es a través de las películas. Pero mi familia sí estuvo en desacuerdo muchísimo tiempo. Yo insistí, insistí, insistí. Una característica, yo creo, que de todos los directores es ser muy, muy, muy perseverantes, o muy, no sé ni siquiera si la palabra sea perseverancia, pues como muy, muy testarudos. Entonces insistí, me presenté a varias becas, me las gané, y finalmente poco a poco, eso fue un proceso muy largo, pues hacer esta película nos demoró 3 años, ellas fueron accediendo. Mi mamá nunca quiso aparecer en la película, pero ella, la película tiene mucho archivo de 8 milímetros y 16 milímetros, y ese archivo lo tenía ella, y ella me lo entregó. Entonces, de alguna forma, digamos, darme ese archivo fue una forma de apoyar la película. Y con mi abuela, finalmente, logré convencerla a que no saliera en la película, pero que por lo menos me sirviera de narradora. Digamos que es una película que sin ella no existe, porque ella es, digamos, la que cuenta la historia, y ella es un poco también la que construye el drama que tiene el documental por detrás. Pero incluso en este momento es un proceso difícil, y es un tema, la película es un tema del que es difícil hablar. Por otro lado, tenía una aliada, que era mi tía Mónica, que sí siempre quiso hacer la película, pero también fue la única persona que permaneció al lado de Tito cuando estaba vivo, fue la única persona, digamos, que no peleó con él, que no le dejó de hablar, mientras que mi mamá y mi abuela hacían parte del otro bando. Mi tía sí siempre me apoyó y salió en la película, y eso le da a la película también una riqueza en ese sentido. También es una pregunta moral, qué decisión tomar en ciertos momentos de la vida, y eso hace, digamos, que hayan personajes a favor y en contra de Tito, y hace que el personaje se vuelva aún más polémico y más rico. Digamos que se contó todo lo que había pasado. Obviamente hay detalles que a mí me parecían innecesarios contar, pero fue un trabajo muy difícil ese de decidir en la edición, digamos, qué poner y qué quitar. Sí se grabó todo. Yo creo que mi abuela me contó absolutamente todo durante unas sesiones muy largas que hicimos de grabación. Yo me quedaba por lo menos hasta las 4 de la mañana con ella. Mi abuela duerme muy poco y es muy noctámbula. Entonces yo llegaba, no sé, a las 7 de la noche y me iba a las 4 o 5 de la mañana, después de muchas horas de haber grabado y que ella casi se olvidara de que estábamos grabando. Entonces yo sí creo que ella me lo contó todo, pero yo no quise ponerlo todo porque hay como un límite
que es muy intuitivo, digamos, pero hubo cosas que yo no quise poner porque me parecían innecesarias y me parecían que sí ahí estaba exponiendo una parte demasiado íntima, de sobre todo de mi abuela, digamos. Pero incluso con Tito me parecía interesante mantener la ambigüedad. Es una película muy ambigua y donde, digamos, el objetivo de la película no es... desentrañar absolutamente todo lo que sucedió, sino más bien reflexionar sobre por qué eso sucedió, por qué se toman ciertas decisiones en la vida, qué nos lleva a tomar esas decisiones. En ese sentido, también la película, digamos, no reconstruye la historia de Colombia, es más bien una reflexión sobre algunos momentos de la historia de Colombia. Entonces, no se contó absolutamente todo en el detalle. Yo creo que se contó todo lo que era necesario para construir la historia, pero obviamente yo me cuidé y protegí a mi familia, cuidé también a mi familia en ese sentido. La película esperamos estrenarla en salas más o menos en septiembre y también va a estar, pues, obviamente en televisión, por Caracol Televisión. Yo creo que es una película que, más que dar respuestas, hace muchas preguntas. Es una película que intenta hacer que el espectador reflexione sobre muchos temas y se pregunte mucho si esas cosas de las que se hablan ahí también de alguna manera le sucedieron. Pero no es una película solamente para colombianos, digamos, es una película muy universal en el sentido que hace preguntas universales. Por ejemplo, lo que te decía ahora sobre preguntarse quién es uno, qué decisiones tomamos en la vida. Entonces, más que aprender algo, yo creo que la película hace reflexionar sobre algunas cosas. La hace diferente el hecho de que enfrenta temas que yo creo que no hemos enfrentado en Colombia. Nos rebota un poco lo que le pasó a Tito, creo que nos pasó a nosotros también, y creo que es un tabú no solamente de mi familia, sino que es un tabú a nivel de sociedad. Incluso no solo colombiano, sino mundial. O bueno, mundial tal vez suena un poco grande, pero creo que sí, que es como algo que de lo que no se habla en general. Es distinto como documental, creo que tiene un formato distinto en la forma en la que está grabado. Tiene muchas influencias de la ficción, y eso es normal porque fue lo que yo, pues es lo que yo más conozco. Creo que tiene un tratamiento, digamos, en el montaje y sobre todo en el uso del archivo muy distinto, y es una historia en general muy distinta. Creo que, bueno, nosotros estrenamos el documental ahora en el Fixi 58, fue el festival que abrió fue la película que abrió el festival, y creo que a la gente le sorprendió mucho la historia que hay detrás y el personaje que hay detrás. También es una película muy divertida, es una película que tiene mucho humor, es muy entretenida, es reflexiva. Creo que es distinta a los documentales que estamos acostumbrados a ver. Yo creo que cada vez hacemos películas más distintas al referente que la gente tenía en la cabeza. Ni siquiera sé si la gente tenía un referente del cine colombiano en su cabeza. Probablemente las películas de Víctor eran las únicas que habían logrado salir, pero creo que cada vez más el cine colombiano, digamos, está tomando como un espacio en la industria del cine mundial. Creo que también nos estamos saliendo un poco de las típicas historias colombianas, creo que estamos narrando de una forma distinta, y poco a poco también estamos empezando a contar historias que son más cotidianas con lo que pasa cotidianamente en Colombia. O historias que solamente podemos contar acá, como por ejemplo, no sé, como El abrazo de la serpiente. Es una película que muestra, digamos, algo que es muy poco común en otros países. Solamente como lo exuberante de la naturaleza que tenemos en Colombia ya es muy fuerte. Y en general a mí me gusta que estemos mostrando a Colombia, me gusta que estemos filmando nuestras ciudades o nuestro campo o nuestra selva. Porque estamos, digamos, en el imaginario de todos,
sabemos cómo es París, todo el mundo sabe cómo es Nueva York, todo el mundo sabe cómo es Estados Unidos, Texas, todo el mundo sabe cómo es Marruecos o el desierto. Pero no creo que la gente tenga, o creo que poco a poco la gente está empezando a tener en su cabeza un imaginario de Colombia y de nuestras ciudades. Y creo que eso también nos pasa a nivel local. Nosotros no estamos muy acostumbrados en ver en pantalla grande nuestras ciudades y eso es muy emocionante. Yo cada vez que lo puedo hacer en las películas, pues en las dos películas que he hecho, me parece muy emocionante ver eso, ver nuestro paisaje o nuestras ciudades o sí, lo que nosotros vemos cotidianamente, poderlo ver en una pantalla grande es muy emocionante. Yo creo que se está haciendo un trabajo igual muy grande a nivel de país. Creo que cada vez se apoya más el cine colombiano. Creo que también a veces el discurso de cine colombiano, las películas colombianas, como esa diferencia entre cine colombiano y cine de otras partes, tal vez muchas veces no nos ayuda. Quiero decir, cine en general. Entonces, también a veces cuando venden tu película como una película colombiana, a veces es contraproducente porque tal vez tú pones el afiche y simplemente la gente dice, no, ve, quiero ir a ver esa película, es una película. Entonces, esa cosa de, es muy importante hablar de cine colombiano y de industria colombiana, pero en general es importante hablar de cine. En general yo creo que nos falta todavía en Colombia, creo que hay un proceso grande de hacer en formación de públicos y en que la gente empiece a ver otras cosas. Eso es un trabajo grande que tiene que hacer también la televisión. Creo que la televisión tiene que dar un salto a otro tipo de productos audiovisuales que también generen un interés en el mundo audiovisual y en el cine distinto, a otro tipo de cine. Creo que también el cine colombiano poco a poco, o sea, otra cosa es hacer buenas películas, ¿cierto? O sea, quiero decir, no todas las películas colombianas son buenas, pero no todas las películas colombianas son malas. También es una cosa de industria. Nosotros, digamos, en el cine colombiano no tenemos mucha plata para la parte de promoción de cine. En ese sentido, digamos, las películas que tienen más promoción, a las que se les hace más publicidad, pues tienen más espectadores. Entonces es importante, digamos, apoyar y centrarse también la producción de una película en su promoción, que es algo que muchas veces se nos olvida. La promoción de una película es la que hace que una película se vea, la gente vaya a verla. Entonces hay que hablar mucho de eso, la película tiene que estar en todas partes, no solamente pues en los periódicos, sino en redes sociales. Digamos, es un esfuerzo que también como realizadores uno tiene que hacer. Pero obviamente también es importante recibir el apoyo de las distribuidoras. Por ejemplo, no sé, el hecho de que Cine Colombia esté apoyando al cine colombiano es muy importante. Y los distribuidores en general deberían dejar las películas colombianas más tiempo para darle la oportunidad a los espectadores de que vayan a verlas. Pero es un proceso muy lento y es un proceso no solamente de los espectadores sino también de los realizadores, incluso desde los mismos realizadores empezar a valorar lo que estamos haciendo acá, porque muchas veces nosotros mismos no vamos a ver cine colombiano sino que preferimos ir a ver pues la última película de Polanski. Pero creo que poco a poco se está logrando, muy lentamente, es un proceso muy, muy lento. Es también como quitarnos de la cabeza que el cine colombiano es aburrido. Creo que en ese sentido los documentales están teniendo mucho más éxito que las películas de ficción. Tal vez también porque las historias que se están contando son historias con las que el espectador se identifica fácilmente o historias que puede seguir porque las vivió de alguna manera, porque recuerda ese momento histórico. Entonces, sí, también cierto cine colombiano ha seguido una línea muy, ¿cómo se puede decir? Ha confundido, yo creo, como el cine de autor con un cine que es aburrido, pues, o que digamos no tiene por debajo una narración fuerte, una estructura fuerte que pueda ser emocionante y atractiva para el espectador. Yo sí creo que el cine tenga que entretener.
creo que es fundamental y creo que los mejores autores, los mejores directores de cine hacen películas que son cinematográficamente hablando muy válidas, pero que al mismo tiempo son películas absolutamente entretenidas. Entonces también es un trabajo que es un trabajo del público, es un trabajo también de los realizadores, de no olvidar al público. Creo que en muchos casos nosotros también lo olvidamos. Es muy importante incluso para la industria cinematográfica que los canales nacionales apoyen incluso más al cine colombiano. Creo que necesitamos más apoyo, creo que necesitamos más alianzas también entre la televisión, digamos, entre la industria de la televisión y la industria del cine. Creo que trabajamos poco con la industria de la televisión y que evidentemente en todas partes se está demostrando que esa unión entre televisión y cine cada vez es más cercana y digamos que los productos que se pasan por televisión evidentemente tienen que dar un giro y acercarse más al cine, pues, y al lenguaje cinematográfico. Me parece fundamental que las televisiones apoyen el cine en general. Con The Smiling Lombana, pues espero que estemos en muchos festivales, pero sobre todo espero que la gente vaya a verlo a cines y que genere algún tipo de reflexión. Mis películas preferidas son las que me hacen pensar algo nuevo, las que cuando uno sale de cine sale hablando de un montón de cosas y se sienta a comer y sigue hablando sobre esa película. Espero que Smiling Lombana genere eso, genere discusión, genere conversación, genere pensamiento. También espero que se emocione y que se entretenga, pero me parece importante que piense. Creo que el cine, para mí, por lo menos, es fundamental para pensar. Cuando yo quiero pensar, veo una película. Hay una frase que a mi familia siempre le produce escalofrío, de Smiling Lombana. Así le decían a mi abuelo Tito en Estados Unidos. Fue un tallador desde niño tremendo. Un virtuoso total, sin escuelas de nada. Cuando se alejó el barco que lo llevó a España, él despreció su propio país. ¿Qué dijo? ¿Qué? Adiós, Colombia de mierda. Él le gustaba sentirse distinto. Una persona enigmática. Un grande seductore, un Don Giovanni. Él siempre quiso tener a Laura así como tapada para que Laura no viera que él era un tipo de pueblo. Porque era como si tuviera aspectos que exporta, o sea, lo que saca para los demás, y otros que se quedan adentro. ¿Qué era lo que no exportaba? No sabemos. Tenía miedo. Entonces dijimos, tenemos que salir de esta casa. Él se empezó a meter con gente poquito turbia. Cualquier cosa con tal del dinero, de tener el dinero. Y sistemáticamente él destruyó la fe que yo tenía en él. Mientras más trato de averiguar quién era ese hombre sonriente, más se aleja de mí su imagen. Por eso para mí esa frase no es el recuerdo de una catástrofe, sino más bien la definición perfecta de mi abuelo, un hombre al que lo caracterizaba un gesto tan humano como ambiguo. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.